Esta es la historia real de Cuerpos. Soy argentino. Hoy tengo 80 años. Pero hace varias décadas, en 1969, fui convocado a participar de un experimento que me dejó traumado para siempre. Les cuento un poco más. Soy antropólogo, uno de los primeros de nuestro país. Como hablo muy bien inglés y de joven era bastante aventurero, fui convocado cuando tenía apenas 29 años a seguir con el ejercicio de mi profesión en Estados Unidos, precisamente en la Universidad de Tennessee. Así que no lo dudé ni un instante. Al llegar fui entrevistado por un yankee duro y ácido. Me contó cuál era su plan. En uno de los campos linderos a la universidad, la idea era plantar cadáveres, crear la primera granja de cuerpos. Seguramente ustedes pensarán que se trataba de una broma, como yo pensé en ese momento. Pero no. Gran parte de la investigación forense mundial se puede lograr por este experimento. La granja de los cuerpos fue una realidad, es una realidad. La idea era colocar distintos cuerpos humanos que habían sido donados a lo largo y ancho de ese campo perimetrado. Algunos cuerpos iban a ser enterrados, otros colocados dentro de vehículos, algunos estarían bajo el agua, otros estarían vestidos. Imagínense, una especie de macabro juego donde, en lugar de plantar semillas, íbamos a plantar cuerpos. Por supuesto que primero me negué, pero la verdad es que no había mucha opción. El sueldo era realmente alto y en dólares, y para un argentino de 29 años, que acá la luchaba entre los problemas políticos y las crisis, era realmente una opción que no se podía dejar. Me tocó ser uno de los sembradores. Así nos llamaban. Los primeros cuerpos llegaron en la fría mañana del 7 de diciembre de 1970. Crudo invierno en los Estados Unidos. No había nieve en esa zona, pero la temperatura no llegaba a los 2 grados. Los cuerpos llegaban en bolsas mortuorias. El único requisito era no mirarlos a los ojos. Eran cuerpos frescos, de gente que no tenía ni 10 horas muerta. Eran cuerpos donados. Ese era el segundo requisito. Nada de cuerpos anónimos. Eran cuerpos que los familiares habían donado para la ciencia. Y ahí estaba yo, un argentino que cobraría $100 por cada cuerpo sembrado. Hubo días en los que llegaba a 10. $1,000 por 8 horas de trabajo. Nada mal, ¿no? Les confieso que no les doy mi nombre por miedo a secuestros y esas cosas. He ganado mucho e invertido mejor en Estados Unidos, lo que me ha permitido ser millonario. Hoy vivo en mi Moreno natal, recibo a los nietos y espero mi propia muerte. Pero ustedes dirán, qué fácil que ganó el dinero, ¿no? Les aseguro que no. He vivido muchas cosas que jamás olvidaré y que aún hoy no tienen explicación. Les cuento. Mi primer día de trabajo llegué a sembrar 5 cuerpos. 3 hombres grandes y 2 mujeres, una joven y otra anciana. Con los varones fue todo más fácil. El procedimiento era bastante sencillo y rudimentario. En una carretilla colocábamos al difunto. Algunos estaban desnudos y otros vestidos, pero todos tenían un rostro aterrador. Les aseguro que era muy difícil no mirarlos a los ojos. De hecho, parecía que se movían. Recuerdo el primer cuerpo. Un hombre de unos 60 años. Era bastante obeso. Lo subimos entre 2 a la carretilla. Quedó sentado, sus piernas abiertas a los costados y sus brazos estaban atados. Era calvo, con cejas muy gruesas. Tenía la boca abierta y la lengua afuera. Sus ojos estaban abiertos, pero sus pupilas ya eran grises. Llevaba 10 horas muerto. Empecé el camino. Eran las 7 de la mañana de un crudo invierno. Aún de noche, la indicación que tenía era dejarlo boca abajo, con su piel en contacto con el césped.
La idea era ver cuánto tardaba en descomponerse su rostro y qué tipo de insectos o alimañas se hospedaban en él. Llegué al lugar, apoyé la carretilla y lo único que tuve que hacer era voltearla hacia la derecha. El cuerpo muerto cayó como una bolsa de papas y su cara se estrelló contra el suelo. Pude sentir el crujido de su nariz, que se rompió al chocar el piso. Tuve que desatarle las manos, porque la idea era que quedara con los brazos extendidos. Mientras estaba cortando los hilos que las ataban, sentí un suspiro. Es más, pude ver el vapor que se elevó por detrás de la nuca del hombre. En ese momento sentí una voz detrás de mí. Respetame. Creí que era un compañero mío, pero lo extraño es que la voz habló en español y ahí todos hablaban en inglés. En ese momento quedé paralizado. No pude moverme. Estaba de rodillas con el difunto adelante sobre el suelo. Aún era de noche. El frío me hacía doler las manos, que ahora las tenía descubiertas porque me había quitado los guantes para maniobrar. Y entonces pude sentir un hormigueo por la espalda y un extraño calor detrás de mi oído derecho, sumado a un tremendo olor a podrido y una voz que me dijo: respétame, porque en ese cuerpo aún estoy yo. Les aseguro que no lo podía creer. Cuando pude moverme, no quise darme vuelta. Pude sentir pasos sobre el escarchado pasto y alguien que se alejaba. A nadie le conté esto. Otra mañana me tocó sembrar el cuerpo de una anciana. La idea era enterrarla boca abajo y que solo sus piernas quedaran a la intemperie. También la llevé en la carretilla, pero estaba tan flaca que pesaba menos de 45 kilos. Era piel y huesos, literal. Llegué al lugar, apoyé la carretilla, cavé el pozo y me dispuse a colocarla sosteniéndola de las piernas y boca abajo. Nunca voy a olvidar estas macabras imágenes. En el momento en el que quería colocarla en la fosa, la anciana abrió los ojos y con sus huesudas manos tomó mis tobillos, me clavó las uñas en los tendones, inclinó su cabeza desde abajo hacia arriba y me miró a los ojos cuando me dijo: vos también sos un cuerpo, no juegues con los muertos. Del susto la solté y el cuerpo de la anciana volvió inmediatamente a su estado inerte, partiéndose sus antebrazos y quedando adentro del pozo en una extraña posición fetal. Les aseguro que esto pasó. Aún hoy, todos me hablan del estrés. Años de terapia para que todos coincidieran en que esto era empíricamente imposible, ya que la anciana tenía 3 autopsias y ningún órgano interno. Era imposible que fuera catalepsia, pero yo nunca creí que lo fuese. Yo sé que el espíritu de ella entró a su cuerpo para advertirme. Muchas otras situaciones me atormentaron entre enero del 71 y abril del 75, cuando terminó mi trabajo allí y me derivaron a la parte administrativa. Estuve pensando mucho en contarles esta historia, pero ustedes se la merecen. Si esto les pareció inmundo, quiero decirles que lo peor era ir a ver los cuerpos descompuestos. Así lo hice durante el verano del 72. 40 grados. Las moscas eran mis fieles compañeras. Tuve que ir a evaluar el cuerpo de un hombre que habíamos dejado bajo el agua, en un estanque preparado para eso. El calor había evaporado completamente el agua. Cuando estaba llegando al lugar, el olor nauseabundo me mareaba. No tenía tanto miedo porque esta fase de la evaluación se hacía de día. Llegué al estanque y me subí a la pequeña escalera de madera que nos permitía ver. Cuando asomé la cabeza, noté con asombro que no había cuerpo, que el agua se había evaporado y que el cuerpo no estaba. Era imposible que no hubiera huesos. Alguien había robado el cadáver. Fue entonces cuando sufrí un empujón que me hizo caer de cara al fondo del estanque. Pude poner las manos, pero el golpe me rompió 3 dedos. Cuando me incorporé para ver quién había sido el bromista de mal gusto, pude ver cómo desde la escalera un cráneo se asomó con sus 2 manos agarradas en el borde. Se volvió a esconder y una risa diabólica se perdió entre el silencio de la granja, que solo tenía cantos de pájaros y viento. Tuve que trepar el estanque entre moho, vegetación y gusanos blancos que estaban por todos lados.
Si fue una broma, insisto, fue de pésimo gusto. Esto nunca lo supe. Sin embargo, los otros dos sucesos que les conté fueron totalmente paranormales. En el 80 ya estaba en Argentina y seguí trabajando para la universidad, vía internet, hasta agosto del 99, cuando me pasaron a disponibilidad. Omití decir que también fui parte de una fuerza. Lo único que quiero contarles es que los cuerpos de los muertos son receptores de sus propios espíritus o de otro tipo de entidades que los usan como estuches para hacer daño en nuestro plano. Esto no me lo contó nadie. Lo viví en carne propia. Y algo más. Todos los años, para mi cumpleaños, recibo en mi casa una encomienda. Todos los años desde que volví a Argentina, alguien me envía con remitente falso una caja que contiene pelos, uñas, dientes y hasta huesos humanos. Y siempre con una tarjeta que dice: con tu cuerpo también vamos a jugar nosotros. Crean lo que quieran, pero yo estoy seguro que no me quedan muchos años. Y también estoy seguro que los cuerpos de los muertos encierran muchos misterios que jamás vamos a poder revelar. Esta historia es real.